En la emisión anterior de nuestra sección del magazine de Visita por Zapatoca, estuvimos hablando del Camposanto, nuestro primer cementerio presente en nuestro municipio. En esta emisión les estaremos hablando del Cementerio Central, el actual cementerio ubicado acá en nuestro municipio de Zapatoca. En el año de 1869 se pensó cerrar el Camposanto. El obispo Vicente Arbeláez ordenó trasladar el cementerio ya que era muy pequeño y estaba muy cerca del pueblo. En un principio se pensó construirlo en lo que es los terrenos de Gachaneque. El 10 de abril de 1920, los señores Luis Jesús Gómez y Sergio Rueda venden los terrenos para la formación del actual cementerio, cuya construcción se inició en 1921, siendo párroco el doctor Gil Antonio Serrano, y se inauguró el 8 de octubre de 1924 por el presbítero Roberto Gómez. En 1934, el arquitecto Dr. Luis Frisch elaboró los planos de la parte delantera con sus columnas exteriores, el corredor cubierto y los primeros osarios, bóvedas y jardines, siendo párroco el presbítero Guillermo Gómez Ortiz. En 1979, el presbítero Carlos Ardila García termina la serie escalonada de bóvedas, inició la explanada frente a la capilla y levantó el panteón de los sacerdotes y religiosos. Hacia el año 1924 se inauguró el cementerio central en los terrenos que cubrían desde la capilla y su parte posterior. Ya hacia el año 1978 fue que se hizo la ampliación del cementerio como lo conocemos actualmente, exceptuando lo que conocemos como el nuevo cementerio que se hizo en el año 2014 por el
La capilla consagrada a la Virgen del Carmen se debe al presbítero Roberto Gómez, quien inició su construcción en 1925, siendo terminada por el presbítero Guillermo Gómez Ortiz en el año 1930. En el año 2009, bajo la dirección del presbítero Juvenal Landines Porras, se realizó un embellecimiento al cementerio. Se construyó un camino en piedra que va desde la entrada hasta el atrio cerca de la capilla. Tiempo después se construyó el parqueadero, haciendo de este cementerio uno de los cementerios más hermosos del departamento. Don Gonzalo, ¿cuántos años lleva usted trabajando como sepulturero acá en el cementerio de Zapatoca? 20 años. Don Gonzalo, ¿usted cree que el índice de mortalidad de antes ahora ha aumentado o ha disminuido? Pues ha aumentado porque hay más bastante gente, ¿no? Si miramos por allá en el Campo Santo, tiene que ser tan pequeño. No se morían sino por ahí, pues hay unas 10 personas, porque vaya muy poquita, ¿no? Y ahora se mueren 70, 80 al año. Don Gonzalo, ¿en qué meses del año se presentan más entierros acá en el municipio de Zapatoca? A finales de enero y en agosto. O sea, diciembre, enero y en agosto no tienen más. No sé por qué. Porque en este marzo, abril, y ves que no hay ni un muerto. Don Gonzalo, ¿cuáles fueron las últimas remodelaciones que se hicieron acá en el cementerio central? Aquí esto de la entrada, la entrada al nuevo cementerio, eso se hizo del 2013 al 2014, en un mes fue lo que se terminó ahí, la entrada al campanario ese. Una de las primeras lápidas y panteones existentes acá en este cementerio fueron trasladados desde el Camposanto hacia estos terrenos, como el panteón que tenemos aquí al fondo, que fue desmontado y traído por partes desde el Camposanto hasta estos terrenos. Los panteones que se encuentran en nuestro cementerio central hacen parte de la historia arquitectónica y cultural de nuestro municipio. Observemos algunas imágenes de estas bellas.
Y de esta manera llegamos al final de una sección de visita por Zapatoca. Para mayor información sobre los cementerios de nuestro municipio, los invitamos a que vean el programa del historiador César Ardila. Nos vemos en una próxima emisión.